En el trabajo que la Fiscalía contra el Delito de Narcoactividad realiza cotidianamente y en esa instrucción de la señora fiscal por atacar las estructuras criminales en el caso del narcotráfico que tanto daño hace a la población en general y particularmente a los adolescentes, el día de hoy la Fiscalía ha operativizado un caso que trae seguimiento desde el año 2015. Así que les vamos a dar los breves antecedentes para que ustedes conozcan de qué se trata. El 30 de abril del año pasado, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, específicamente con agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, conocida como SGAIA, realizaron una inspección en un vehículo procedente en jurisdicción de Santa Rosalía, municipio de Zacapa, específicamente en el kilómetro 149.9. En aquella ocasión, en el vehículo se encontraron 42 paquetes que dieron en su momento presuntivo positivo para cocaína y se procedió a realizar la aprehensión del señor Elmer Giovanni Castañeda Rojas, quien ahora se encuentra procesado por el delito de tráfico, almacenamiento ilícito de drogas y que también forma parte de esta estructura, como ustedes lo verán en un momento. En ese contexto, el Ministerio Público, como saben ustedes, continúa con las investigaciones porque los casos no se detienen ahí hasta no establecer que hay una definitividad en la investigación. En ese caso, continuaron con la investigación y se estableció que en el departamento de Zacapa opera una estructura criminal que el día de hoy ha sido detenida completamente, que es liderada por el señor Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, a quien se le apoda el patrón, que se dedica al tráfico, al comercio y al almacenamiento ilícito de drogas que provienen de Honduras y que ingresan a Guatemala por los pasos fronterizos no controlados o ciegos, como le hemos conocido. Esos son los antecedentes de esta estructura criminal. Esta estructura tenía como centro de operaciones el departamento de Zacapa, pero a la vez hacemos mención que el corredor del narcotráfico de esta estructura era que recibían la mercadería desde Honduras, en donde ellos la adquirían, y a la vez, pues aquí en Guatemala la trasladaban al departamento de Zacapa para su distribución, ya sea a otras estructuras menores o también a los narcotraficantes que operan en el país de México. Esto pues lo hacían a través de los departamentos de Zacapa, Izabal, Alta Verapaz y Petén, en donde en los puntos fronterizos se entregaban la droga. El modo de operar, como se menciona, ¿verdad? El líder de la estructura tenía la capacidad económica para poder comprar el producto ilícito y este a la vez lo trasladaba a Guatemala a través de vehículos con compartimiento oculto y luego de esto pues lo trasladaba por las zonas fronterizas logrando tener el control y dominio de la mercadería, la cual distribuía con las estructuras locales o con otros carteles de México. A ellos se les va a sindicar del delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como el de asociaciones delictivas regulado en la ley contra la narcoactividad. Aquí tenemos a la estructura, ¿verdad? Como se mencionó, el líder es Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, alias El Patrón, y a la vez pues tenemos a las personas operativas en la línea de abajo, Edwin Oestardo Picón Raimundo, alias Picón, Wilton Rigoberto Acevedo Cordón, alias Wilton, y Luis Alfredo Esteves. Es de mencionar que el señor Elmer Giovanni Castañeda Rojas actualmente está siendo procesado, ya que él fue la persona quien conducía el vehículo donde se localizaron los 42 paquetes que contenían marihuana en la aldea Santa Rosita, Zacapa. Y actualmente pues se le va a vincular también al delito de asociaciones delictivas. Dentro del operativo se hizo de manera conjunto con las fuerzas antinarcóticas, trabajaron por el Ministerio Público, la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad, se utilizaron recurso humano consistente en 30 auxiliares fiscales, a la vez el Ministerio Público aportó 8 vehículos y sus unidades especiales con la Dirección de Análisis Criminal, la DICRI,
Así también el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, nos aportó 190 agentes de la Policía Nacional Civil y 25 investigadores para poder realizar este seguimiento de investigación y a la vez pues también culminarlo el día de hoy con la captura de la estructura. A la vez pues también nos apoyamos de las unidades caninas y a la vez de equipo especial no intrusivo para hacer el registro en lugares complicados. Teniendo el resultado de 4 personas aprehendidas, como lo mencioné, una citación de la persona que está detenida, 10 vehículos, 2 motocicletas, 18 armas de fuego y municiones exclusivo del ejército. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.